sé si a todos. Sí, obviamente renunció, no va a estar más en Telenoche. Hay distintas versiones. Sí. Una dice que él ya tenía decidido dedicarse al entretenimiento, ¿sí? Esa es mi versión. Porque dio el volantazo, por eso entra en Luzu TV y claro. Empezó a es que no tiene que ver hacer con eso, esa movida. Marce, yo, viste cuando contaba al principio que a él lo habían puesto en un gran desafío lo que era Telenoche. Telenoche. Es el emblema de Canal 13. Sí. A conducir este para mí fue un error ese, ¿eh? Bueno, pero yo creo que no lo... Si él le hubiera ido bien, ¿ustedes creen que se hubiera ido? No. Yo creo que no. Yo también. Pero chico, perdón, pero le fue bien. No, pero no, digo, no le fue bien, pero está mal. Está siendo mal en este último tiempo. Mal. Está, me parece, acorde a los números del no, canal. Pero, no, pero Telenoche siempre fue el emblema del canal. Pero cuando Telenoche hacía 20 puntos, Tinelli hacía 30. No. Digo, pero, Tinelli está haciendo 6 y Telenoche está haciendo 4. Aguarda un segundo que me termine de contar Marcela esto y nos metemos porque es interesante la... Yo tengo otra mirada. Para mí no le fue bien, por eso creo como vos. O sea, sí. Digo, bien, digo, sabemos los números del canal, pero... Obvio, sido que obvio. Ex, obviamente, venían de una dupla fuerte que era Santo Biasati con María Laura Santillán. Laura, era difícil esa dupla, obvio. Para mí, me parece que necesitaban gente con más peso también para un ¿no noticiero. ¿No fue cuando sacaron el...? Quisieron hacer todo gente Santo, joven. Pero ya cuando lo sacaron a Santo Biasati, ¿se acuerdan? Sí. Y a María Laura también, sí, primero Santo. Después patearon el escritorio. Sí. Después quedó sola María Laura. Darle... Después quedó sola María Laura. María Laura un tiempo, y entró Diego. Ahí le fue bien. Sí. Pero después, yo creo que la gente tema. Que mira el noticiero no son los chicos jóvenes. No, no. Para no. mí. Entonces ahí se equivocaron. Para mí el error fue sacarla a María Laura. No, y hay, por una eso. Cosa, hay una cosa. Ellos jamás se imaginaron el noticiero de la competencia lo podía llegar a duplicar en rating. No. Más allá de que todos los números están coincido. Bajos, ellos nunca se imaginaron. Telefe los duplica. Bueno, ahí está la diferencia, ¿no? Lo dice Marcela. Pero Telefe duplica a todos los programas. No importa, pero vos sabés que todo canal, sobre todo en los canales líderes, importa. O sea, ¿sabes que en el 3 siempre importó el noticiero? Porque es una isla aparte, además. Te la doy vuelta. ¿Cuántos años perdió la dupla de Barili y Cristina? ¡Mucho! Sí. Sí. También se también el gerente de... No es la actividad también. Se fue de, del 13 al... Mayo, ¿quién es gerente? ¿Cuándo empezó a ganar el 13? Este no es un detalle menor, porque vamos a recordar esto. En la época de oro de Telenoche, estamos hablando de Mónica y César... Es poder. El productor ejecutivo era Roberto Mayo. Cuando deciden sacar la Mónica, que César decide irse también con ella, sí. No quiere hacer la dupla con María Laura, sino que después lo traen a Santo, Roberto Mayo lo pasan al noticiero del mediodía y le empiezan a sacar protagonismo. Entonces él, muy joven, pero muy, muy hábil, muy capaz, decide irse, pone la página televisión.com.ar, que es de consulta de todos, empieza a trabajar ahí. Me encanta esa página. Y 10 años después... lo llaman de Telefe para llevarlo a la gerencia de noticias. Entonces él, ahora, desde la competencia, está duplicando el rating del lugar donde en algún momento lo sacaron. Pero para un canal es poder el noticiero. Por supuesto. Sí. Siempre lo fue. También no tiene que ver con la construcción de una figura, porque yo, por ejemplo, yo de Cristina Pérez me acuerdo desde Canal 9. Que ¿te acordás? Romay. Pero Romay de Tucumán. Que venía, era chiquitita, me acuerdo, estaba con la planchita y seria. Mírale, que tiene como pero Romay la formó, vos te acordás bien. Me acuerdo patente. Vos te acordás que nosotros la es una escuela que fue muy larga, no es que del día a la mañana, de la noche a la mañana. Bueno, por eso los históricos. Y Barili también, Barili del canal de... Por eso que Telefe empezó a ganar, también empezó a ganar terreno cuando Telenoche sufrió tantos cambios. Porque también los cambios coincido, de Telenoche, pero igual, los cambios de Telenoche fueron muy abruptos. Tiempo, pero perdón, durante mucho tiempo, cuando comenzaron los cambios de Telenoche, y te digo además porque analizábamos los ratings, era muy poquita la diferencia. Claro. Sí, sí, en un momento, cuando comenzaron los números, pone, de Telenoche hacía 8, con vos todos los días, a la vuelta, íbamos al canal con Maite, íbamos leyendo los ratings y analizábamos. Cuando y aparte estaba, era el chiste. María Laura. Aparte era el chiste. La planilla de Maite de Lucho hacía. El chiste era justamente pero no es lo mismo. No es lo mismo, es lo que te digo. Es una figura de peso. ¿Quién era la figura de peso ahí? María Laura. Todo el año pasado. Bueno, ¿crees que, digo, él, yo viendo todo lo que pasó el año pasado? Él quiere ser conductor de entretenimiento. Sí, totalmente. Yo creo que se dio cuenta que no le gusta la política. La tal cual. Me la parece que no, tiene, no le gusta. Le trajo problemas la política. No, la bueno, al padre. Fíjate que esto, que él, cuando ve lo de Luz UTV, es él el que llama a Nico Chato para proponerle estar. Por eso da el volantazo. Y acá digo, perdón, una cosita con lo que decía Pampito.
hay una diferencia, porque los históricos de Telenoche, los que venían trabajando desde hace mucho tiempo ahí, lo ven como un paracaidista, y esto es así. Sí, cayó mal cuando entonces, fue. Entonces dicen... Más allá de lo que siento, tiene, lo eligieron a él. Pero perdón, más allá de que eso es un, que tiene un nombre propio, tienen envidia. Siguen diciendo, bueno, eso es envidia totalmente. Lo destrozaron. Bonelli no le puede tener envidia. Pero no tiene el peso. Bonelli. Sí, bueno, digo, estamos hablando, yo te estoy diciendo Bonelli. Para cuando una mujer entra, una gente te elige. Pero déjame que te lo explique. Todos los que llegaron al noticiero cuando subieron al noticiero tenían toda una carrera que empieza de abajo hasta arriba. Entonces, esta carrera, esta trayectoria que sí tiene un Bonelli, que sí tenía. Bueno, igual Diego trabajaba desde muy chico, Nancy. Pero no, no tiene nada que ver. No estamos justificando, estamos diciendo lo que pasó. Pero no en la gerencia de noticias del el 13, ¿entendés? Sí. Entonces los que estaban ahí sentían como que no era persona igual. Bueno, por algo lo eligieron, perdón. Claro, ¿ustedes se acuerdan? Acá pasa algo, perdón, acá pasa algo que... Digo, los gerentes de los canales cuando toman decisiones van mucho más allá de los empleados. Si vos crees, mucha gente cree que dice, bueno, yo estaba capacitada. Chicos, con todo el amor del mundo. Claro. Perdón, los gerentes lo eligieron, pero ¿cómo está el 13 hoy? Bueno. No, ¿viste? Porque la verdad es que, la vienen pifiando, De hecho, yo la informé. La vienen pifiando. Van a poner. Van a hacer ahora. Hace 4 años que está Leu con el noticiero. Y es este año. Que no, pero no lo digo en general. No estamos hablando. No, es que de hecho. Pero digo, a mí hace lo que... poquito tiempo que el canal. Se puede juzgar. Como... El número es juzgable. Pero no creo que sea. Pero solo no se lo asocian a él, Marcelo. Yo no lo conozco. De hecho, hay a él, mucha interna y se están matando en el canal porque el número, el famoso piso del que todos siempre hablan. Sí. O sea, el Telenoche hace mucho, en todos en estos últimos meses, llega desastroso. O sea, se quejan también y le pasa también al noticiero del mediodía que se queja de los números del anterior. O sea, hay un problema interno en todo, el canal. Todo el tiempo pasa en bueno, la televisión. Digo, a veces... Sí, sí, pero digo, no se lo atribuyen a perdón, Diego Leuco. Tenía esa Barassi en el pasado. No, es que dice... Tenía esa Barassi. Que Barassi... Pero, no, pero digo, también... Estuvo bien. Siempre, digo, el año pasado le iba bien al iba programa. Bien. No... Era no el año pasado. Chico, no sé. Pero, ¿cuándo hacía eso? Digo, también hacía Barassi. ¿Cuánto hacía Barassi el año pasado? ¿Cuánto hacía Barassi el año pasado? 6.7, 6.5. ¿Cuándo hacía el noticiero? A ver qué Cari viene de ahí. No, a ver, creo que son dos cosas. Por un lado, es se le cae a Diego... me parece con un poco de envidia, con un poco de bronca, entiendo todos los puntos, entiendo a la gente que tiene trayectoria y me parece de que a Diego le pasa, claro, dos cosas, es muy joven y muy exitoso y creo que eso jode, porque en realidad cuando te eligen y sos bueno en lo que haces, porque la verdad que él brilla en todo lo que hace, eso molesta en general en cualquier lugar. Y por otro lado, Pampito y yo somos amigos de él y por eso sabemos cómo viene esta historia. Él hace bastante tiempo, digamos, que venía como pensando... Pero desde que dejó su programa en TN. Claro, pero desde que él dejó una cosa, grande, Cari, yo te voy a decir una cosa, yo te entiendo lo que decís, pero en un momento lo comparaban con Johnny Viale. Johnny Viale... Pero no quiere ser Johnny Viale. Bueno, pará, ya sé que no quiere. Es excelente, Johnny. Johnny es excelente, le va pero fantástico. Pará, Digo, pero no quiero... No me digas que Johnny Viale va ahí porque me caigo de... ¿Quién va? Johnny. Él no tiene que ir por ese lado. Pará, dale. Él quiere ser más un Guido Casca que un Johnny Viale. Santiago del Moro. Bueno, pero recién ahora lo estamos sabiendo. No, pero hace un montón él viene con ese cara. Es el Luzu. Es el que lo escucha en Luzu. En su momento, él tuvo una oferta de Telefe. Sí, chicos, pero el Luzu está ahora. Pero en su momento... Diego, yo estoy hablando, él dijo hace cuatro años, para, porque si no mezclamos. Hace 4 años estamos diciendo, hace 4 años los, decían, los dos promesas eran Johnny Viale y él. Claro, y eran los, pero chicos, era tapa de revista, todo, Que era, Marce, cuando él deja el diario de mañana... Porque Johnny la tiene más clara, quiere seguir en el camino. Porque está mal direccionado Johnny, digamos, a Johnny le gusta la política, está direccionado. Diego es como que se abrió... Pero también déjame pensar que si yo creo que el noticiero de el 13 hoy hacía 10 puntos, yo no sé si se iba. Yo no sé si se iba. Soy amigo. Ustedes son amigos, yo no soy amiga, yo no tengo amigos en el ambiente, lo dice Carmen. No, pero es como que vos cuentes algo de Polino. Vos sos íntima de Polino. No soy tan íntima, pero hay cosas que... ¿Estás peleada? Ya buscaban un tema. No, pero lo que te digo es, trabajé. Uno charla mucho y... Lo dijo Polino, ¿eh? Y el sueño de Diego, desde que estaba en el diario de Mariana, siempre hacer fue entretenimiento. Ser un conductor de entretenimiento. Claro. Después, cuando él deja el diario de Mariana, lo llaman de América para ser Intratables. Sí. Casi que lo hace. Yo pensé que tuvo lo hacía. A nada de hacerlo. Había tenido, como dice Maite, reuniones con Telefe para hacer algo más distendido.
Y la propuesta de Telenoche fue tan tentadora, claro, tan espectacular. Él estaba a punto de firmar con Nunca Tarde. Perdón, no es válido cambiar. Ahora termina siendo. Sí, obvio que es válido. Por eso digo, el volantazo me parece que es válido también. Y además está en la edad de hacerlo. Entiendo, y es muy joven, Diego. Pero, chicos, ¿quién le critica el volantazo? Nadie. No te entiendo nada. Digo, pero me parece también hay que decir las cosas, me parece. Yo creo que, a lo mejor sí, pero vos me terminás diciendo que no firmó con Telefe, que le daban entretenimiento. Entonces, tan claro no la tenía en ese momento. Bueno, lo que pasa es que la propuesta era súper tentadora. ¿Quién va a ir a ese lugar? Ahora, Bonelli. Están pensando. Yo creo que cambia todo. Pará, ahora está, va a estar Nelson Castro con Dominique Metzger. Lo que pasa es siempre enero. Y de Janina La Torre. Bonelli. No sé si con Dominique o con quién. Dominique y en marzo vemos. Es lo más. Es excelente. A mí me encanta. Geuna también me gusta. Geuna también. Geuna continúa. Históricamente, igual siempre lo que pasa es enero los conductores se toman vacaciones. O sea, no es que iba a volver él ahora. Enero siempre hay dupla reemplazo. Claro. Siempre. Igual es algo que tiene que cambiar. Mira, yo me acuerdo una vez, y lo repite siempre Del Moro esto. Entonces habría que escuchar a todos, a los conductores jóvenes que les va bien. Por ejemplo, Casca como Del Moro. ¿Adad qué le dijo? Lo contrató para la radio. Y tiene que ver con nosotros también esto, mirá, porque vamos a dar un ejemplo. Le dijo, vos querés triunfar, que te vaya bien, trabaja enero, porque todos los conductores se van en enero y febrero. Y trabajó enero y febrero. ¿Dónde estamos nosotros ahora? Trabajando enero y febrero. Entonces, digo, nos pasó el año pasado, Flor, ¿entendés? Bueno, digo, me parece que ya cambió eso. Eso era la época de Romay, chicos. 30 años, cambió. Me parece que hay algo que es interesante, que lo que está diciendo Marcela, es que se terminó esa televisión de la abundancia de los divos sagrados. No existe más. Sí, sí. Hoy hay que ponerse el overol y hay que salir a laburar. Entonces, y hay algo que le pasa a la gente en general, que la gente se... Es como vos entras todos los días a tu casa. Se acostumbran. Entonces te quieren ver. Se terminó eso que te esperaban antes, viste que la Susana la esperaban. A Susana la esperan, ponele. Claro, una persona. Decían el lanzamiento en abril... O a Marcelo, se terminó eso, ya no esperan a nadie. Bueno, o sea, no están buenas las tinelas. Fíjate lo que pasó en el hotel, Flor. Si el hotel se hubiese estrenado, digo, pasa también con los formatos, yo creo que. Claro. Si hubiese estrenado antes, digo, tras que tenés cada vez menos audiencia, digo, si se hubiese estrenado antes, quizás captaba. Te cuento esto. A ver, la gente de Noticiero se veía venir la renuncia, porque justamente por esto que están diciendo. Porque en enero siempre reemplazaba a Federico Biermayer, no sé si Mayer, el nombre. Bueno, y este año no, fue Castro y ahora Bonetti. Entonces ya se imaginaban que esto iba a pasar. Ahora, los jefes de, digamos, lo que sería la gerencia de noticias, se arrepintieron de alguna manera de esto que quisieron hacer con Telenoche. Y ahora lo que están buscando es volver justamente a alguien con trayectoria y con historia que empatice con la gente que mira el noticiero del 13. Por eso estos nombres que están dando vueltas. Igual me parece, algún momento, perdón, déjame terminar. Sí. En algún momento pensaron también los que estaban ahí adentro, ¿por qué no la Pegue? Que la Pegue estuvo en el noticiero del medio. Y le va bárbaro con Roxy. Sí. Lo que dice es que ni siquiera pensaron en el nombre de él, no se sabe por qué, pero que él también, como tiene mucho trabajo fuera, quizás no le convenga. Sí, a la mañana. Dice que quizás no le convenga. Lo que sí me dicen es que, digamos, los jefes, las cabezas de lo que es todo el grupo, estamos hablando de Mañeto, estamos hablando de Panamá, que no encuentran una línea sucesoria. ¿Quién conduzca ahora, que ellos ya son personas grandes, quien conduzca ahora la línea del canal? Sí, y algo no menor me parece que tiene que ver con que estamos en un año electoral, donde los noticieros son fundamentales para todo lo que sabemos. Por eso, entonces, me parece que por eso empezaron con el cambio desde ahora. Digo, tenemos enero para apuntalarlo y para, porque saben que esto es así. Los noticieros, digo, es donde se cocina absolutamente todo y claramente quieren tener una clara postura política. Ahora vamos a cambiar.